En concret, els que avui ens acompanyen, els tres ponents d'aquesta taula, són la Laia Ortiz Castellví. Ella és la directora d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Laia, molt bon dia. També ens acompanya en Lluís Esteve Garnés. Ell és el coordinador del Pla Integral Les Planes Blocs Florida de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat. Lluís, bon dia, benvingut. Bon dia. I també saludem en Javier Rojo. Ell és el cap de l'oficina municipal de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala de l'Ajuntament de Bilbao. Javier, egunon, buenos días. Egunon, buenos días, buen día. Buen día, muchas gracias por acompañarnos también. Com els deien començar, ara seran ells tres els primers que ens explicaran quins projectes han dut a terme, com han estat aquestes experiències transformadores a barris de les seves ciutats. I comencem per el Prat de Llobregat. Comencem per la Laia Ortiz. Endavant, Laia, quan vulguis. Hola, molt bon dia i agrair també a l'àrea de la Diputació de Barcelona doncs, per convidar-me en aquesta escola d'estiu. La veritat és que el títol donaria doncs, per parlar de moltíssims projectes. De fet, el barri de Sant Cosme, no? Que és l'experiència de la que us parlaré, té una llarga tradició, no? I trajectòria d'experiències d'acció comunitària, no? De plans de dinamització i intervenció multidisciplinària en el barri. És a dir, no és una cosa que comença ara. Jo em vaig incorporar a treballar al Prat de Llobregat fa 2 anys, per tant, jo us voldré parlar més del que hem viscut no? més recentment, perquè així com Sant Cosme té una llarga tradició d'haver fet intervencions, no? de reforçar els recursos pels seus components i els seus indicadors d'alta vulnerabilitat, és a dir, Sant Cosme és un dels barris amb índex de vulnerabilitat més alts de l'àrea metropolitana, no? junt amb diferents territoris, amb 9 municipis que concentrem barris com aquests, no? d'alta vulnerabilitat a l'àrea metropolitana. Una de les coses que marca també Sant Cosme és aquesta alta vulnerabilitat que va acompanyada de la segregació urbana, no? és a dir, és un barri fruit també d'una remodelació integral, d'un repartiment no? de lo que eren les antigues barraques de Montjuïc, no? que això va portar també a la configuració d'aquest barri. Per tant, és un barri pràcticament 100% de construcció pública, no? I això també té aquest component de segregació, de diferenciació respecte a la resta. Però jo crec que un component també rellevant és la persistència de l'alta vulnerabilitat. És a dir, tot i dedicar-hi molts recursos, no? Que han millorat les condicions de vida del barri, veiem una persistència amb els indicadors de vulnerabilitat en el territori. Com s'ha intervingut o com ara plantegem, no? que és el que us vull compartir. Doncs el que hem plantejat és dir, bé, Sant Cosme ha estat objecte durant molt de temps no? de plans d'acció comunitària, no? de posar-hi recursos socials, però a vegades ho hem fet de lògica molt fragmentada. No? És a dir, ara tenim una finestra d'oportunitat per aquí, no? perquè hi ha una subvenció X, doncs ara hi posem aquest aquí. Ara hi ha diguéssim, un projecte de la Diputació, per exemple, que va per aquí. No? I llavors, a vegades s'han anat solapant dispositius, no? ja sigui educatius, ja sigui d'inserció laboral, ja sigui d'intervenció social, però sense una planificació estratègica. És a dir, s'han fet moltes actuacions, però a vegades no hi ha hagut una planificació estratègica de fons. I una mica el que hem volgut treballar l'últim any i que ara hem plantejat és fer un pla estratègic pel barri. No unes actuacions de curt termini no? o valorables en 1 any o 2 anys, sinó que tinguem un horitzó a 10 anys per poder veure si realment no? podem intervenir i canviar aquests indicadors i aquests resultats de la nostra intervenció. I sobretot amb un altre objectiu, perquè volem alinear i treballar les polítiques de manera coherent, no? És a dir, aquí el que ens passava és que cadascú té el seu pla, no? Diguéssim, l'Ajuntament podia tenir el seu pla, el centre d'atenció primària té el seu pla, no? Educació doncs, té el seu pla, però a vegades no treballàvem de manera integrada no? I coherent. Bueno, un pla estratègic ens dona una eina perquè totes les administracions tinguem un full de ruta uns indicadors i uns objectius a aconseguir. Molt breument, tenia una presentació
preparada, no la faré, però sí que és per donar dos diapositives, per donar pinzellada a lo que perseguim en aquest pla estratègic. A veure, tinc aquí. El pla estratègic de Sant Cosme, bàsicament el que volem fer és millorar la qualitat de vida al barri i reduir la segregació urbana. I això ho fem, diguéssim, amb aquests cinc grans principis, no? On tothom ha de treballar, des de la comissaria de Mossos d'Esquadra, diguéssim, a les escoles i instituts, on tothom s'ha d'alinear amb objectius. I dins d'aquests grans objectius, no m'hi detindré, doncs hem consensuat accions on tothom s'ha d'articular a partir d'aquest pla de treball. Però jo crec que una de les qüestions innovadores és que ens hem també qüestionat la nostra manera de treballar habitualment. És a dir, una de les coses que hem volgut canviar en aquest pla estratègic és també repensar com l'Ajuntament intervenia. Efectivament, és un valor treballar des de la proximitat, però a vegades els anys acumulats de que hi hagués un pla d'actuació de Sant Cosme havia generat un cert oblit per la resta de l'Ajuntament. És com si fóssim un món a part, no? Els de Sant Cosme doncs, teníem la nostra oficina i semblava que ens havíem d'autogestionar-ho tot. Bueno, en aquest pla estratègic el que hem fet és també una reorganització municipal, no? On li diem al conjunt de l'Ajuntament que el barri és prioritari i ells també han de pensar en aquesta lògica innovadora i creativa i posar el barri com una prioritat. No delegar-ho amb aquell equip que tenim al barri, no? A l'equip hi som, però totes les àrees de l'Ajuntament doncs, han de pensar, no? I donar solucions doncs, als reptes que es planteja. Per tant, hem fet una reorganització municipal, hem posat l'acció comunitària i la participació com un objectiu, al final en els barris vulnerables, també, no? I l'envelliment de la població també ha d'habilitar el que és el capital social, les xarxes, no? I per tant això posar-ho al centre i aquest full de ruta únic i compartit. No em detindré aquí, però sí que una qüestió fonamental és que hem creat una secció d'actuació integral a Sant Cosme, que això ha significat també pensar una manera de treballar diferent. La més significativa, jo crec, és que hem unificar tots els equips. És a dir, ja no hi ha l'EBAS, no? L'actuació del Centre de Serveis Socials i el Pla Comunitari per una altra banda, sinó que ara hi ha un sol equip d'actuació, d'intervenció sociocomunitària. I aquest únic equip pot treballar des de la intervenció individual, quan es necessita, però també d'aquesta perspectiva col·lectiva. I per mi aquesta mirada és fonamental. Perquè a Sant Cosme tot pot tenir també una mirada col·lectiva, és a dir, aquella família s'insereix segurament en una escala de veïns que també té uns problemes i en un entorn d'un bloc que té una problemàtica concreta. I fins i tot aquells infants van a una escola, no?, on hi ha una complexitat. Per tant, aquesta mirada col·lectiva i global és fonamental i volem que ho faci des de l'equip de treball als barris del SOC, no?, fins també cada un de les educadores i treballadores socials. I a partir d'aquí hem treballat també una metodologia concreta i ja vaig acabant. Us compartiré això perquè pugui estar disponible també a nivell de la presentació. I també donem una cartera de serveis en el barri, no? Una cartera de serveis que tothom coneix, no? I que a partir d'aquí un únic equip pot anar donant sortida i resposta al que fem. Això està significant, evidentment, un canvi de paradigma, no? en la manera de treballar, la manera de coordinar-nos i ara encara estem en aquella fase de fer pedagogia. És a dir, no? Treballarem així, volem incorporar també aquesta mirada nova des de les escoles al centre d'atenció primària, però també a la Generalitat. No? Necessitem, per exemple, treballar conjuntament, no?, també amb el que són serveis socials especialitzats. Però sí que creiem que aquest horitzó, no?, ens permet ja fer tot un calendari, no?, i una articulació organitzativa que pugui impregnar doncs, d'aquest full de ruta comú. Per tant, us volia comentar això, sobretot. És veritat que ara no us puc explicar de l'avaluació, però sí que aquest pla estratègic surt de l'avaluació d'altres plans d'actuació fets, no? I és a dir, jo crec que hi ha coses amb les que el barri ha pogut millorar molt, no? És a dir, però també coses que cal corregir, no?
i coses que cal corregir té a veure amb fer més protagonistes al barri, és a dir, no establir que pel fet que hi hagi més serveis establim una relació quasi de demanda permanent, no? De la població respecte a lo que és l'Ajuntament, sinó a l'inrevés, fer-los també protagonistes de les solucions, ja siguin les de millora de benestar, les de millora de la seguretat. Jo crec que altres aprenentatges és que la proximitat és fonamental sense generar endogàmia, no? I per tant, hem de treballar amb aquesta lògica de barri, sabent que és singular, sabent que té aquests punts diferenciats, però no ens volem tancar amb nosaltres mateixos, no? No, o sigui, això no afavoreix. I per tant, també aprofitar-nos d'una dinàmica com la ciutat del Prat, que és una ciutat cohesionada, compacta, i que Sant Cosme doncs, és una peça més. No? I amb això també hem de poder jugar amb la intervenció. No, no fer que la proximitat o la ultraproximitat en generi doncs, aquest efecte d'endogàmia. I després també un tercer element fonamental, diguéssim, és la flexibilitat i una certa polivalència. No? Que això també és com treballem amb els equips, amb les professionals i els professionals, en què aquesta mirada, no, de perspectiva territorial i singular també ens ha de, a vegades, treure motxilles de la hiperespecialització, no, i ser més flexibles i a vegades àgils en la intervenció. I bé, així molt breument era el que us volia comentar sobre Sant Cosme i després doncs, amb les preguntes ja podrem aprofundir. Moltíssimes gràcies, Laia, per aquest esforç de síntesi. Sabem que realment és molt complicat demanar-vos resumir projectes que moltes vegades porten trajectòries de fins a 20 anys amb 5 minuts, però us proposàvem fer aquesta intervenció inicial perquè els que ens estan escoltant doncs, sàpiguen una mica situar els vostres projectes i a partir d'aquí obrir el debat. Reitero l'agraïment per aquest esforç de síntesi que has fet. És temps ara d'escoltar l'experiència del pla integral de les Planes i els blocs de la Florida de l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat. Lluís Esteve, endavant, quan vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies a l'Àrea d'Igualtat de la Diputació i també als ajuntaments del Prat i de Bilbao en aquest matí d'aprenentatge col·lectiu. El barri de les Planes o el pla integral de les Planes és molt més recent que el de Sant Cosme, òbviament, però sí que he de dir, Laia, que el primer que vaig fer quan em vaig enterar que tenia aquesta responsabilitat va ser anar a visitar l'oficina del pla integral de Sant Cosme per prendre idees. No? El barri de les Planes es situa dins del districte quart de l'Hospitalet. Per tant, té el barri colindant, que es diu la Florida, que és molt més conegut que no pas les Planes, però és un barri que combina altíssima densitat amb baixos ingressos, és el tercer barri amb menys renda per càpita de Catalunya, una alta migració, aproximadament un 40%, i un baix associacionisme, especialment, bàsicament un 50% que la resta de la ciutat de l'Hospitalet. Els blocs Florida, que estan dins del barri de les Planes, el seu origen, no sé si no esteu passant el PowerPoint, no el passeu? El mateix, sí. Ah, val. No, perquè l'havia preparat per això. Val. El bloc Florida, el seu origen, és bàsicament el desplaçament als anys 50 de les famílies del Somorrostro i en aquest sentit doncs, viuen en habitatges de 35 metres quadrats i hi ha hagut diversos intents de remodelació o fins i tot d'enderrocar-los, fins i tot el mateix franquisme va intentar enderrocar-los, però no ha estat possible. Per tant, molts intents fallits de remodelació i de reforma d'aquest barri. Hi ha un estudi de l'IGOB que diu que aquells barris que tenen condicions socioeconòmiques molt baixes i alhora tenen un teixit associatiu molt feble són els que pitjor han suportat les crisis, la del 2007 en concret. No? I el nostre barri té aquestes dues condicions. Llavors, l'any 2017 van haver alertes veïnals en el sentit de que hi havia tot un seguit de serveis municipals i d'alertes veïnals que van diagnosticar, van fer una prediagnosi, si vols passar a la següent diapositiva, tot de dades en les quals ens confirmaven la gran vulnerabilitat d'aquest barri. No? No, no les citaré totes,
però bueno, aquí teniu unes quantes, no? Problemes en l'habitatge, problemes socials, econòmics, de convivència, associacionisme, etc. L'única dada potser positiva era en els temes d'educació, que sí que en sortia unes dades de la mitjana d'Hospitalet. Alcaldia, si vols passar, alcaldia doncs, decideix una altra diapositiva. Alcaldia acaba decidint doncs, fer impulsar un pla de regeneració urbana a partir d'aquestes alertes veïnals i d'aquestes alertes dels diversos serveis. Això ho decideix el 2017 i proposa un pla de regeneració urbana integral en clau d'intervenció comunitària i en processos de participació ciutadana. Bàsicament basats en quatre objectius. Un era harmonitzar les polítiques de forma transversal al territori, alinear totes les polítiques, situar el barri al nivell de serveis de la resta de la ciutat, perquè era un barri que està per sota d'aquests serveis, superar els índexs de vulnerabilitat de la població, per tant, amb millores reals que donessin cohesió social, autoestima i fortalesa associativa, i també ajudar especialment a crear una xarxa associativa capaç de gestionar projectes i de ser el pal de paller d'un procés participatiu de transformació del barri, que és el gran objectiu. No? Per tant, crear una estructura participativa, en la següent diapositiva veureu una mica quina és l'altra, la següent, crear una estructura participativa i de coordinació interna era el gran objectiu, per tant, vam crear una estructura participativa interna per transversalitat com a ajuntament i una estructura en base de taules de participació amb els veïns i veïnes. Per fer tot aquest pla integral, ens vam adonar que no simplement amb els blocs Florida, que era el gran objecte de la transformació, no n'hi havia prou. Per això vam extendre que el pla integral seria a tot el barri de les Planes, que té una dimensió doncs, més acotada per poder realitzar una intervenció. Des del primer moment, a la següent diapositiva, veureu que vam decidir tirar endavant el projecte amb dos calendaris diferents. Un era les intervencions urgents, per tant, accions immediates que impactessin en el barri i a través de la primera estructura participativa, a través de les taules, es van definir quines accions eren immediates. Per exemple, el retorn de l'esplai, crear un espai familiar, un nou equipament de joves, un nou espai de formació d'adults, crear un grup de dones, programar tallers de gent gran, fer un CIF social, programes d'APS, de diversificació curricular, etc. Per tant, va ser el gran objectiu, crear accions immediates d'impacte que tiressin endavant aquells suggeriments que tenien en ment els veïns. I, per altra banda, aquí teniu a la següent diapositiva, teniu el mapa de totes les accions urgents que hem tirat endavant al territori. Aquí les teniu. Són unes 18 accions que en aquests 3 anys de vida doncs, han estat formen part d'aquest calendari immediat, d'aquest calendari d'acció urgent, que la gent veiés que ja hi havia accions en el territori. Però, per altra banda, un segon nivell de calendari era el de la planificació estratègica, la de les llums llargues. No? La segona diapositiva ens il·lustra doncs, que el pla té una vida útil de 10 anys i, per tant, calia, en aquest sentit, tirar endavant tot un seguit de planificacions que, malgrat haver fet aquests projectes immediats, per exemple, aquí teniu el nou espai de formació d'adults, el nou parc comunitari, a la segona diapositiva teniu el nou espai jove, el nou espai de dones, és una mostra de les accions que hem fet de forma immediata, però calia fer, a la següent diapositiva, doncs, altres accions com els murals, doncs calia fer, a banda de la mirada curta, la mirada intensa, fer la planificació estratègica. Següent diapositiva, tenim una mica l'itinerari que hem fet. Què vam fer? El 2017 es va fer la prediagnosi municipal, el 2019 es va convertir aquesta prediagnosi municipal en diagnosi comunitària a través d'un projecte d'intervenció comunitària que van participar centenars de veïns, unes 60 entitats, i vam començar, un cop aprovada la diagnosi compartida, vam començar al gener del 2020 la redacció del pla d'acció 21-30.
En aquell any era 2030, però evidentment la pandèmia ens ha dilatat el procés un any. Llavors, bàsicament, ara estem en això. Les següents diapositives ho il·lustren. No? Estem redactant el que seran les 60 accions que desenvoluparem al llarg de la dècada. Al llarg de 2020-30 hi haurà 60 accions que tiraran endavant aquest pla integral. 20 d'elles, que són aquestes que teniu a la pantalla, són les que ja vam començar amb aquesta mirada curta, amb aquest calendari curt que vam engegar el 2017 i que ja porten 3 anys de vida. Les entitats, en aquest sentit, el que estan fent és dissenyar aquelles accions, aquells projectes que tiren endavant, per exemple, l'escola de vida, l'espai jove, la recuperació del parc de Matacavells, etc. Estan intentant planificar com volen que sigui aquesta acció en els propers 10 anys. Val? Però a banda d'aquestes 20 accions que ja estan en marxa, estem redactant 40 accions més, que són les que surten a les següents diapositives, que és bàsicament tots els temes d'educació, salut, convivència i cultura. Per exemple, aquí teniu alguns exemples. Una sala de convivència intergeneracional, tot el tema de l'agenda artística del barri, programes de compartir salut, de facilitadors nocturns, com celebrar la memòria històrica, equipament integral de gent gran, etc. I també tenim aquestes accions que estan en procés de redacció juntament amb altres projectes, a la següent diapositiva, d'habitatge i economia, com podia ser la cura dels edificis, crear un eix comercial al barri, la formació en alfabetització digital o programes artístics a les façanes o habitatges compartits de gent gran. I també estem intentant redactar i intervenir en temes urbanístics, que és la següent diapositiva, en la qual veurem doncs, que hi ha projectes de remodelació les grans línies, les grans fronteres físiques i psicològiques que separen, segreguen el barri, que és la via del tren, és l'Avinguda Catalunya o el Parc de les Planes, que aïllen els blocs Florida, els aïllen en un territori que és poc permeable respecte a la ciutadania. Per tant, en aquests moments, tenim 20 projectes en marxa des del 2017, que van creixent, i alhora ara estem redactant 40 projectes més que tirarem endavant amb una planificació estratègica fins al 2030. Per tant, en aquest sentit, també aquest procés de redacció del Pla d'Acció 21-30 també incorpora com serà la nova estructura participativa del Pla Integral quan tinguem aprovat pel Ple Municipal el que serà el Pla d'Acció 21-30. Per tant, en aquests moments estem centrats en això, en tirar endavant els 20 projectes que ja tenim en marxa i en la redacció d'aquest Pla d'Acció 21-30, més com crear una nova estructura participativa que el seu gran objectiu serà precisament fer el seguiment d'aquest acord veïnal i comunitari que serà el Pla d'Acció 21-30. Després ja explicarem altres coses del projecte, però bueno, ho deixo per les preguntes. Tindrem ocasió de seguir-hi aprofundint i d'entrar en una part més valorativa de tots els molts projectes que ens explicaves, 20 projectes en marxa i 40 en redacció en aquest moment dins d'aquest pla integral. Escoltem ara, ens n'anem cap al País Basc, ens n'anem cap a Bilbao, escoltem ara l'experiència del que han fet a Bilbao la Vieja, San Francisco i Zabala. Ens ho explica en Javier Rojo. Javier, adelante, cuando quieras. Buenos días, egunon, buen día. Aquí en Bilbao tenemos hoy un día muy otoñal, está lloviendo, hace fresco, tenemos que ir con el abrigo, casi, casi. Eso que estamos el 13 de julio, pero bueno. Aquí también ha refrescado, ¿eh? Aquí también tenemos una temperatura inferior a la de estos días, Javier. Mal tiempo, buena cara, me centro primero. Agradecimiento, como ha hecho el resto de los ponentes, tanto Lluís como Laia, a la Diputación Foral, Diputación de Vizcaya, perdón, el foral se me escapa, es una cosa específica aquí del País Vasco. Al resto de ponentes y a todas las personas que participan en esta escuela de estiu y espero, como comentó antes de la presentación, no aburriros con mi presentación, que espero también que sea, bueno, que sea corta porque son 20 años, como se ha comentado, para resumir, una actuación muy intensa en estos tres barrios que igual lo primero que habría que hacer sería presentarlos dentro de lo que es Bilbao, ¿no? Porque Bilbao no tiene la dimensión que tiene Barcelona ni su entorno metropolitano. Es decir, Bilbao es una ciudad de 350.000 habitantes
que seguro que hay distritos de Barcelona que lo superan ampliamente, ¿no? Tiene un modelo de distribución también en distritos, que de hecho cuando se creó en el año 89 cogió de base la fórmula de Barcelona, pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tienen más carácter, más competencias consultivas que otra cosa. Son 40 barrios en Bilbao, y de los barrios que voy a hablar yo, Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, lo importante es que son barrios históricos, barrios que tienen más de 100 años por lo general entre los tres, ¿no? Centrales, no son barrios que están a las afueras, no son barrios que la gente tenga que coger un autobús, un tren para llegar, ¿no? Y eso también es una cosa muy importante, ¿no? Y en común con parte de los barrios que se han hablado en el Prat, ¿no?, y en Hospitalet, pues son barrios que todavía, pese a la intensa, como he dicho antes, intensa intervención que se lleva haciendo desde hace más de 20 años, siguen teniendo el carácter de barrios vulnerables o desfavorecidos. Aquí sí que también, una cosa me gustaría también dejar clara, que parece que es menor, pero no es menor. Muchas veces, cuando hablé de Bilbao, igual se habla, y de los barrios desfavorecidos, se habla de San Francisco y de Bilbao la Vieja. Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala tienen su propia personalidad, pero luego es muy difícil definir el entorno. Entonces, muchas veces todo se caracteriza como un nombre. Entonces, a veces se habla de Bilbao la Vieja y se habla de todo. Y también se habla de San Francisco como de todo. ¿Por qué? Porque en San Francisco es donde se centraban y donde se concentran, por desgracia, todavía la mayor parte de las problemáticas. Es el barrio más vulnerable, el barrio que tiene un poco las características más acusadas para la intervención. Yo siempre digo que esto es como una especie de terremoto, que el epicentro está en un punto y se va separando en los tres barrios. Se va separando poco a poco y de hecho, hay partes del barrio de Bilbao la Vieja y Zabala que pueden ser como cualquier otro barrio de Bilbao. Vale. Me centro también, y ya llevo ya más de 2 minutos y medio y todavía no he hablado del proyecto de intervención. Lo que sí quiero hablar es una cosa, que todavía, como he dicho antes, son barrios vulnerables, son barrios que están en proceso de recuperación, normalización, ratios altos de pobreza, de desempleo, de exclusión social, los niveles de satisfacción de la calidad de vida de los ciudadanos todavía están lejos de lo que tienen el resto de ciudadanos de Bilbao. Tenemos aquí, igual que ha comentado Lluís, un porcentaje de inmigración bastante alto. Es decir, la media de los tres barrios se acerca al 33%, pero San Francisco, como he dicho antes, que es lo más característico, el que más población tiene, es cercano al 40%. Es una inmigración que tiene sus características. Fundamentalmente dos. Diversidad de procedencias. Aquí en Bilbao, la inmigración, como pasa en otros sitios, se va situando en función de los barrios, en función de las redes de acogida de las diferentes personas. Aquí en Bilbao, en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, vamos a llamarlo como queramos, pero en ese entorno tenemos las más variadas procedencias. Quiero decir, tenemos personas sudamericanas, personas magrebís, personas subsaharianas, ¿no? Y bueno, pues surgen también, como es lógico, ¿no?, sus problemas o sus situaciones por ello, ¿eh? Aquí también tenemos en el barrio un alto número de asociacionismo y específicamente de entidades del tercer sector, que quizás igual tampoco tiene su ámbito de actuación exclusivamente en estos barrios, pero están aquí radicadas. Por acabar un poco con esta pincelada de lo que tenemos ahora, de una parte más descriptiva, tenemos también un comercio muy pujante, en parte también vinculado a población extranjera. Población extranjera que, vamos, que tiene sus comercios y que ejercen un poco de imán para otro tipo de población de origen extranjero del resto del territorio histórico. Acabando con la descripción, temas urbanísticos. Yo vengo de antes de estar en esta responsabilidad, que llevo ya 16 años, he estado trabajando en la sociedad que tiene el Ayuntamiento de Bilbao para la regeneración urbanística de los barrios históricos. Se llama Survisa. Entonces, conozco mucho un poco la situación, y en esa parte es donde ha habido más avances. A nivel de rehabilitación de edificios, porque aquí no se planteó en su momento el plan, que es del año 94, el plan urbanístico, no se planteaba un derribo total. Se planteaba una mezcla entre una rehabilitación del patrimonio histórico, tampoco necesariamente edificios con una protección tremenda, junto con operaciones de reforma interior. Esto es, en una parte muy, muy limitada, pegada a lo que es a la zona de minas, se tiraron
20 edificios, se hicieron 900 nuevas viviendas y fue un poco complementario. Desde el punto de vista, las facetas urbanísticas en este barrio están a unos niveles muy elevados. Prácticamente todos los edificios de rehabilitación se han tocado. Prácticamente la urbanización de plazas, calles, calzadas, prácticamente está acabada. Como anécdota, la calle más importante, que es la que da nombre al barrio de San Francisco, está todavía sin hacer. Pero bueno, las cosas pasan a veces, ¿eh? Os comento cómo se ha actuado. Se lleva 20 años, más de 20 años. Empezó a mitad de los años 90 con un proyecto que fue financiado por los fondos FEDER. Igual seguro que personas que están en esta mesa redonda podrán conocerlo porque, vamos, porque tuvo muchos desarrollos. Ahí se empezó a intervenir. Era un proyecto muy limitado que se centró en la rehabilitación de tres edificios emblemáticos como proyectos tractores para el barrio. Pero en su momento el barrio era muy vulnerable, era un gueto, estaba viendo una marginalidad, y eso a través de una moción que hubo en el Parlamento Vasco por motivos más bien políticos, ¿no? Se pensó que había que intervenir de manera integral. No valía, como ha comentado antes Lluís, yo creo, intervenir aquí en esta parte, o ha dicho Laia, vamos a ver qué hacemos con esta subvención, ¿no? Sino hay que intervenir de manera integral entre todas las administraciones. La forma de intervención en estos años ha sido a través de planes plurianuales. No ha habido más periodo que 5 años, que fue del año 99 y 2004. Desde entonces hemos ido quedando uno tras otro. Y la idea es esa integralidad, o sea, no ir a acciones concretas que tengan un impacto concreto, sino a buscar objetivos que la interrelación, porque muchas veces las intervenciones son transversales, se puedan cumplir atendiendo todas las perspectivas. Como indicador, el primer plan fue el único que tenía partidas ya comprometidas para todos los años. Posteriormente ha habido una especie de, bueno, también aquí la distribución del poder entre las diferentes administraciones territoriales es muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, con el tiempo, eso ha hecho que, vamos, que los últimos planes han sido ya de iniciativa municipal, y tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Gobierno Vasco han ido trabajando más en paralelo, más que conjuntamente, ¿no? Como he dicho, cuatro planes hemos tenido desde el año 99-2000. En ellos se ha trabajado tremendamente la parte urbanística. Se han mejorado mucho las condiciones de vida de la gente, se han fortalecido las redes comunitarias, hay una serie de experiencias que cada una podría dar lugar a una mesa redonda, tanto en materia de convivencia como en materia de empleo. Sí que es cierto que aquí, bueno, pues hay también una cierta contestación social. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad, el asociacionismo de estos barrios, lo que expresan es que no se atajan las verdaderas causas de la vulnerabilidad, que es la pobreza. Es una forma de verlo, independientemente de que las medidas urbanísticas pueden ser suficientes o no. También aquí hay otro elemento en estos barrios que es muy importante, muy, muy importante, y que a la hora de hacer una construcción comunitaria, de crear redes, de crear barrio, vamos a decir, no tanto una creación ex novo, sino vamos, mantener señas de identidad, son barrios con una tremenda movilidad. O sea, nosotros podemos tener aquí en San Francisco, en el barrio donde está la oficina del plan, 40%, pero en sucesivos estudios que hacemos también plurianualmente de cómo funciona la inmigración, nos damos cuenta que, vamos, que esto es lo que se llama, en esa parte y en otras cosas también, el barrio trampolín. Aquí la gente aterriza en esos barrios porque sus condiciones económicas, culturales, la renta de los pisos, es lo que en ese momento puede acceder, pero en cuanto tiene la misma oportunidad, se marcha. Hablamos de personas extranjeras, hablamos de personas también nacionales, personas jóvenes con un planteamiento vital que según va avanzando les cambia. Hablamos de negocios, negocios que en un momento dado por las rentas bajas, porque también hay una parte del barrio que tiene una cierta idea de bohemio y tal, vienen aquí, pero en cuanto se establecen, se vuelcan a la ciudad o en el territorio. Entonces, esa movilidad es tremendamente importante para decir, bueno, cómo de alguna manera estás trabajando esas dimensiones
que la gente se implique, que la gente trabaje, porque una de las cosas, ya lo veremos en las conclusiones, es eso, ver un poco cómo se puede aglutinar todo lo que hay en el barrio, asociaciones, personas que trabajan, personas que viven, las administraciones que estamos aquí implicadas, y ahí es un poco lo que estamos andando. Me he pasado ya de los 5 minutos. Espero que con las preguntas podamos seguir hablando, que os pueda contar más cosas, pero es que os comento que es muy complicado hacer un pequeño resumen. Yo aquí tenía hecho un bosquejo, pero tengo un montón de planes, incluso del propio plan de Xokizuna, que es el último, y bueno, que venía en el índice de esta mesa redonda. Hay proyectos muy interesantes como el Polo de Economía Social y Solidaria, un estudio pionero que se ha hecho de convivencia en los barrios a través de los portales. Bueno, lo dejo aquí y espero que pueda complementar. Seguro que sí, entendemos la complejidad, realmente es un esfuerzo prácticamente imposible. De todas maneras, yo creo que se han entendido muy bien los tres proyectos, habéis hecho una descripción magnífica en los tres casos. Entramos en tiempo de debate inicialmente entre los tres ponentes, después lo abriremos a partir de la 1 aproximadamente a todos los que nos están siguiendo. A partir de este momento sí que os proponemos que la lengua vehicular de la sesión sea el castellano, precisamente para que Javier pueda seguirnos con toda comodidad y hacer todas las aportaciones que considera. Necesario. La verdad es que ha sido abrumador la cantidad de elementos que han surgido de esta primera descripción, elementos para ir más allá y para intentar explicarlos más detenidamente. Una primera pregunta que me sugería vuestra explicación, con toda la complejidad que es, y sé que es difícil de responder, pero ¿cuáles han sido las principales dificultades con las que os habéis encontrado? Por ejemplo, Laia, en el caso de San Cosme, o Lluís, en el caso de Las Planas y els Blocs de la Florida. ¿Cuáles han sido los principales elementos difíciles de solucionar? A ver, yo creo que hay uno que es... Que marcó mucho los inicios y continúa marcando ahora otra vez, ¿eh? Pero con un fenómeno que es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, el tema de que efectivamente el conflicto social, la vulnerabilidad persistente acaba incrementando la conflictividad, ¿no? Y eso hace que con el tiempo una parte importante del tejido asociativo, la ciudadanía, quiera frustrar la articulación de dinámicas comunitarias porque cree que si no se soluciona eso no pueden hacer nada, ¿no? O sea, hay como un cierto cansancio, ¿no? De que temas vinculados a la convivencia o a la inseguridad, y ahora en este caso, yo creo en los últimos 5 años, hay un fenómeno que en estos barrios está marcando un antes y un después, que es todo el tema de las plantaciones de marihuana. Dentro de las viviendas, ¿no? Eso está generando una distorsión brutal porque, primero, aparte de lo que está haciendo, ¿no? De expulsar lo que es personas que viven, ¿no? Para introducir plantaciones, está destruyendo mucho la capacidad persuasiva de cómo la educación, la participación comunitaria, etcétera, ¿no? Dan un horizonte de mejora social. Pero lo pongo ahora porque es un ejemplo actual y creo que muchos de los barrios vulnerables están compartiendo esto en Cataluña, ¿eh? Es un fenómeno que se está extendiendo, hoy había otra macroredada, pero que nos está realmente afectando por agotamiento, ¿no? Es decir, hay una parte del capital social de allí de decir, bueno, o solucionamos esto o no vale la pena, ¿no? Intervenir. Y entonces es cómo podemos generar dinámicas ilusionadoras, ¿no? A partir de lo que es la transformación. Luego diría algo que es común en todos los procesos de cambio, como por ejemplo ahora fusionar, ¿no? Una EBAS con un plan comunitario en un solo equipo, ¿no? Gente que hacía cosas bastante distintas, pues bueno, es la resistencia al cambio, ¿no? O sea, ese pánico de decir, ¿y ahora cómo haré lo que yo venía haciendo, ¿no? O sea, ese cambio que nos requiere pues una persuasión, una formación, ¿no? un acompañamiento a los profesionales para dar también bueno, los instrumentos necesarios para hacerlo. Y luego yo diría, uno que me ha sugerido la intervención de Javier,
que creo que es muy importante también hacer pedagogía de un tema desde los ayuntamientos y desde el trabajo en los barrios, ¿no? Porque tradicionalmente, ¿no?, lo fácil es hacer intervención urbanística, ¿no? Entonces, cuando hay dinero y hay recursos, como los va a haber ahora, ¿no?, cuando lleguen los fondos europeos, lo tradicional es hacer cambiar pues, pavimentos, cambiar incluso las fachadas, ¿no? En San Cosme, evidentemente, también hemos preparado un plan para rehabilitación en tema de vivienda y accesibilidad, que es un problema. Pero lo que creo que tenemos que tener claro es que cambiar la piedra no transforma la realidad de los indicadores sociales. Puede mejorar, evidentemente, la calidad de vida porque el entorno lo mejoras. Pero es importante, ¿no?, que cuando hacemos fondos, planes de choque, ¿no?, incorporemos claramente esa dimensión de la salud, de la educación y de la intervención social. Y efectivamente eso requiere dispositivos a veces de gasto corriente, ¿no?, que es de lo que siempre se quiere evitar cuando se quiere hacer una intervención en los barrios. Pero creo que todo el tema de los cuidados, de crear redes comunitarias, es algo que necesita personas, ¿no?, y tiempo. Y también convencernos de que cambiar el urbanismo nos puede mejorar las vistas, pero no está cambiando de fondo, ¿no? Y por tanto, creo que eso es algo que no todavía está impregnado cuando hay grandes convocatorias, ¿no?, planes de barrio, etcétera, etcétera. Yo no sé si Javier estará muy de acuerdo en esta afirmación última que ha hecho Laia. De hecho, Javier tiene un eslogan que me ha encantado, que es el ladrillo también es social. No sé si en tu caso, Javier, coincides y en todo caso hasta qué punto tú piensas que esta transformación urbanística, ya nos has contado tu anterior experiencia dentro del gobierno municipal, si esta renovación urbanística y de los aspectos físicos de los barrios pueden llegar a mejorar o no estas relaciones sociales y de convivencia. Bueno, es evidente que por sí sola no basta, si no se pueden trabajar otras especies más comunitarios, por mucho que cambies, como decía Laia, la piel, siempre va a ser incompleto. Pero yo quizás por esa experiencia que he tenido antes, y que ya fue hace muchos años, hace 15 años, y por lo que estoy viendo aquí, quiero decir, a veces se menosvalora y no es para ello. Es decir, es importante la gente, además de una dimensión más personal, que es lo que veo yo, ¿no? O sea, ya no es cuestión como cuando estaba en la sociedad urbanística, con reuniones de comunidades de propietarios, arreglar las fachadas, que la gente empieza a respetar mucho más, ya no a sí mismo, sino a sus vecinos, a sus comunidades, cuando se ve que la cosa se consolida en algo. Aquí es cierto que se ve que, vamos, que porque ha sido así, quiero decir, el proceso, quizás porque ha habido fondos, porque también como se nos echa en cara de la parte social, hacer eso más fácil que no lo otro, hacer cambiar una plaza, unas farolas en un sitio, pues es una cuestión de un proyecto, un dinero, ¿no? Pero que va de una manera unida, de una manera inextricable y a veces se nos valora. Y mi opinión es que hay que hacer las dos cosas porque incluso los aspectos más nimios se benefician. Yo he hablado de rehabilitación, pero incluso en el ámbito que he dicho de reforma interior, de gente que le tiraron la casa y se fue a vivir prácticamente con sus vecinos, porque todas las operaciones de realojo no fueron mistificadas, o sea, no entraron, se tiraron aproximadamente 300 viviendas, se costaron 900. El plan no fue traer a nuevos residentes y mezclarlos con los antiguos, sino hay una segregación, pero se veía claramente que de un entorno tremendamente deteriorado, un entorno que además, si se planificó la desaparición, fue porque no había ninguna posibilidad de salvarlo, pero las personas seguían ahí, con sus problemas, con sus situaciones sociales. El hecho de llevarlos a viviendas nuevas, que afortunadamente no han dado ningún problema de habitabilidad, eso es algo que se ve. Aquí, por lo menos, ya te digo, lo estamos viendo todos los días, ¿eh? Insisto, eso no quiere decir que haya unas problemáticas que, si no las trabajas con los recursos adecuados, con las formas adecuadas y de una manera comunitaria, no vas a llegar a ningún sitio.
No sé si Lluís coincide con esta idea de que el ladrillo también es social. A mí, Lluís, me gustaría que en la presentación hemos visto mucha incidencia en el trabajo, por ejemplo, en centros educativos, no solamente de chicos y chicas en edad escolar, sino también de formación de adultos, etcétera. Me gustaría, aparte de complementar lo que han dicho los anteriores ponentes, si también nos puedes contar un poco qué papel crees que tienen los centros educativos en planes como el que habéis desarrollado en Hospitalet. Vale. Contesto las dos preguntas, ¿eh? En todo caso, coincido bastante con Laia y con Javier. Yo creo que el principal problema a veces que tenemos es que los problemas de convivencia, de seguridad, ofuscan el resto de logros que consigues con diversos proyectos socioeducativos, ¿no? Y a nosotros se nos añade algunos problemas más, que es superar el estigma, la desconfianza creada por otros proyectos anteriores fallidos, el derrotismo o el inmediatismo, ¿no? La gente quiere resultados inmediatos, ¿no? Y no entiende que son procesos largos, ¿no? Y nosotros se nos añade otro problema, que es la indefinición del futuro de la vivienda de los bloques, porque tenemos los mismos problemas que San Cosme y supongo que Bilbao Vieja, ¿no? Que es la ocupación, plantaciones, etcétera. Pero tenemos un problema añadido, que es que la administración competente, en este caso, que fue la propietaria de ese barrio, como barrio de Adigsa, que era la Generalitat de Cataluña, no quiere intervenir en el proceso, ¿no? Hasta hoy no ha querido, no nos acompaña. Entonces, tenemos esa dificultad añadida. Nosotros, Javier, no podemos en estos momentos elegir entre Tocho y Acción Social, porque el Tocho no tenemos la capacidad sin el concurso de la Administración de la Generalitat, ¿no? En estos momentos, ¿no? Por tanto, hemos empezado estos tres primeros años con Acción Social, Educativa, Cultural, y estamos esperando el acompañamiento de la Administración competente para que nos ayude a tirar adelante un plan urbanístico que nos ayude también a equilibrar esas dos patas que es necesario para un proyecto, ¿no? Y luego otro problema endémico en todas las administraciones es la necesidad del trabajo transversal y la falta de costumbre de trabajar en equipo diversas profesionales de diversas áreas, ¿no? Respecto al tema educativo, a mí sí que me gustaría, porque antes os decía que cuando hicimos la prediagnosis municipal sí que hubo unos indicadores que nos daban en positivo, ¿no? Que eran los temas de educación. Tenemos la escuela, una de las escuelas justo en el barrio que acoge a los alumnos de los bloques, que ganó el mejor proyecto educativo del Cercle de Economía el año 2019, que tiene niveles de éxito educativo en las pruebas objetivas del departamento como escuelas de élite de Pedralbes, y precisamente porque ha trabajado como comunidad de aprendizaje, porque las familias están incorporadas dentro de las aulas y que tiene una metodología que ha ayudado a levantar todas estas familias, ¿no? Por tanto, igual que eso, tenemos el instituto que empezó con los programas de aprendizaje-servicio, aprender parte del currículum a través de un compromiso social, y tenemos la otra escuela pública que es la que hemos podido construir una orquesta del barrio gracias a su apuesta de la Escuela de Música Municipal, su apuesta en aprendizajes de instrumentos de cuerda a los niños y niñas desde segundo de primaria hasta sexto, ¿no? Por tanto, tenemos tres modelos de éxito educativos que nos dieron la inspiración de una de las líneas básicas de este plan integral, que es transformar el éxito educativo que tienen estas comunidades educativas, transformarlo en éxito social. Por tanto, cómo los jóvenes, los niños y las familias de estos centros educativos se convierten también no solamente en agentes educativos cuando están en el colegio o en la escuela, sino cómo se transforman también en elementos, en personas de compromiso y de transformación social, ¿no? Por tanto, y no es en vano que de las tres escuelas hayan salido tres proyectos motores de este plan integral. De la escuela Joaquín Ruira, que es la comunidad de aprendizaje, ahora se ha creado una escuela de vida con 500 alumnos, padres de esos,
de esos niños, pero también vecinos y vecinas de todo el barrio. O de la Escuela Pau Vila ha surgido una orquesta del barrio. O del Instituto Fonseré ha salido un aprendizaje servicio, que es la creación de un festival internacional de cortometrajes desde el minuto cero hasta la gala final, organizado por los propios alumnos de esa escuela, ¿no? Por tanto, la idea de para nosotros es importantísimo el hecho educativo, porque ya teníamos una base de éxito, y nuestro gran reto es trasladar ese éxito educativo en éxito social, inundando el barrio de esas habilidades y de ese compromiso que tienen los centros educativos. Coincidían Laia y Lluís en el principal escollo en estos momentos de la seguridad. Me ha parecido entender, especialmente de palabras de Lluís, que un poco todo el trabajo que estás haciendo, luego un problema de seguridad te lo puede tirar por la borda, ¿no? El trabajo acumulado de muchos años. Y de hecho, en la intervención de Javier apuntaba otro elemento que me ha parecido interesante, que es el tema de la movilidad, es decir, la movilidad de personas, la movilidad de empresas dentro del barrio, dificultan esa identidad de barrio. Él decía, no es lo mismo cada uno de los barrios que yo tengo dentro de mi zona, el caso específico, por ejemplo, de San Francisco, que nos explicaba respecto a Bilbao, La Vieja o Zabala. Por tanto, esta movilidad, entendido que dificulta la identidad de barrio y por otro lado también la propia acción comunitaria, bien sea desde el gobierno, bien sea desde las entidades que trabajan en ese espacio. ¿Tenéis alguna, no sé si en el caso de Hospitalet y en el caso del Prat, esto también ocurre, esta movilidad? Y en todo caso, ¿tenéis alguna propuesta de cómo fidelizar esas personas que viven en esa zona y las empresas que trabajan allí? A ver, yo creo que, claro, este es un clásico, ¿no? Que en barrios vulnerables, pues cuando se asciende, ¿no?, se asciende socialmente, pues hay un efecto fuga, ¿no? Porque al final él quiere huir, ¿no?, de ese entorno que no te ha gustado, y además que es símbolo de una cierta frustración social, ¿no?, respecto a las expectativas de mejora. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando se prospera, pues se va, ¿no?, la gente del barrio. A ver, yo creo que la suerte que, o sea, o la relativa suerte que tenemos, ¿no?, es que el Prat en su conjunto es una ciudad bastante compacta, ¿no?, en general, y además con un sentimiento de identidad muy fuerte, ¿no? Es decir, el yo soy del Prat, ¿no?, es muy potente. Además, sí que se ha construido a nivel de políticas públicas durante muchos años, ¿no?, ese orgullo de ciudad. Es verdad que ahora tenemos una amenaza que tiene que ver también con lo que hablaba Lluís, ¿no? Tenemos un barrio, ¿no?, en el caso de San Cosme, que es construcción pública 100%, que se está descalificando, ¿no? De las 7 fases tenemos 2 que ya no están protegidas, ¿no? Ya están descualificadas las viviendas de protección, y ahora nuestra expectativa es ver qué va a pasar, ¿no?, con esa vivienda, porque ahora había un cierto control, ¿no? O sea, muchas eran de venta o de alquiler, quiere decir, puede que no estén en manos públicas, pero estaban protegidas. Y ahora hemos de ver qué es lo que sucede en ese efecto movilidad, ¿no? Porque eso sí que puede generar cambios bruscos respecto a la demografía, ¿no?, como lo ha podido haber. De momento no ha habido cambios bruscos. Se está envejeciendo poco a poco, ¿no?, es decir, que nuevas generaciones, ¿no?, se van y no se quedan, pero aún así San Cosme sigue siendo un barrio joven, también porque tiene una natalidad, ¿no?, una media de natalidad superior. Entonces, estrategias para fidelizar, ¿no? Bueno, al final la mejora de calidad es, ¿no?, la mejora de la calidad de vida o del bienestar es fundamental, que tiene que ver con unas buenas condiciones del parque, ¿no? Y aquí está bien, o sea, y el parque de San Cosme está bien acondicionado. Ahora lo que hace falta es mejorar la accesibilidad, que es algo común a toda la ciudad. Pero yo creo que un tema fundamental es el combatir la segregación en las escuelas, ¿no?
y también que las escuelas sean de referencia. O sea, si algo fideliza a las familias es cuando quieren llevar a sus hijos a la escuela del barrio. Es decir, porque también hay las familias que creen que la escuela va a ser un obstáculo para el posible éxito, ¿no?, educativo, acaban huyendo del barrio, ¿no?, buscando pues, una escuela próxima que le ofrezca una garantía, una seguridad, ¿no? Yo creo que el trabajo con las escuelas es fundamental, ¿no?, lo que decía. Y yo creo que aquí nosotros tenemos camino a recorrer, porque sí que hay un elemento de segregación muy importante vinculado a la segregación urbanística, ¿eh?, y que no es fácil de acabar, ¿no?, de salir de ese bucle. Pero yo creo que la educación seguramente es lo más significativo. Y porque hay otras cosas que es difícil de fabricar artificialmente, ¿no? O sea, otro efecto es la desertización comercial, pero que tiene que ver mucho porque es que hay muy bajo poder adquisitivo, ¿no? Entonces no sobreviven los comercios. Podemos crear algún tipo de actividad económica, pero comercio puramente es muy complicado por la propia masa crítica que hay, ¿no? Y eso también genera un efecto expulsión también del propio barrio, ¿no? Porque hay menos vida. Es un poco la idea esta de la pobreza, ¿no?, que al final está detrás de todo que apuntaba Lluís anteriormente. No sé si sobre el tema de movilidad, Javier, Lluís, queréis añadir alguna cosa. No, yo comentaría que, a ver, en nuestro caso también la movilidad es alta. No en vano el barrio tiene una media de valor catastral 2 veces por debajo de la media de la ciudad. Por tanto, es donde se acumulan básicamente aquellas familias que no tienen un acceso a otro tipo de vivienda que tenga un precio superior. Y, por tanto, sí que hay una cierta movilidad en cuanto, bueno, cuanto la gente, hay personas que pueden dar un salto económico, pues marchan del barrio y se van al barrio del centro o van a otros barrios, ¿no? De todas maneras, sí que vemos que hay gente, ciertamente, que tendría esos deseos, pero está atrapada en la situación. En el sentido que hay un 30% de viviendas que vive gente mayor sola en el barrio. Por tanto, gente jubilada, mayor, etcétera, que no tiene otras posibilidades, ¿no? Al lado de un 16% de la vivienda que está sobreocupada y que tienen otro tipo de necesidades absolutamente de convivencia en el barrio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra dificultad es esa, ¿no? Y, bueno, al contrario que Laia, nuestro barrio fue de Adigsa durante 20 años, ahora ya es totalmente, está en manos privadas, o sea, se vendió a cada uno de los propietarios, y sí que hemos visto que ha habido, pues eso ha provocado una movilidad bastante importante en el territorio, ¿no? ¿Cómo fidelizarlos? Pues nosotros hemos pensado, uno de los proyectos es precisamente convertir uno de los bloques en viviendas dotacionales para gente mayor, con servicios comunes, que estén gestionados o dinamizados por gente joven del propio barrio, que pueda tener una residencia en el mismo bloque, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es esa, intentar fidelizar a la gente en base a la mejora de servicios. Afortunadamente, nosotros tenemos una oferta educativa buena y que fideliza a los ciudadanos, pero fidelizarlo a través de otros servicios. Por ejemplo, ahora otro de los proyectos es la compra de un local para poder hacer un comedor de gente mayor, un centro cívico para gente mayor, que los mayores de este barrio tienen que desplazarse a otros barrios para ir a comer o ir a compartir actividades culturales con otros vecinos, ¿no? Por tanto, intentar fidelizarlo a través de mayores servicios, mayor calidad y crear proyectos compartidos que ganen, que superen el estigma y que creen orgullo de barrio y autoestima. Le recordamos a todos los que nos siguen. Ahora mismo te doy la palabra, Javier. Simplemente recordar que si queréis ya nos podéis enviar a empezar a mandar preguntas, que enseguida les daremos paso. Javier, adelante. No, a ver, que todo lo que han comentado ahora Lluís y Laia, pues bueno, me sugieren muchísimas cosas. Por acabar con el tema de movilidad, hemos hablado de movilidad de personas, de familias, personas extranjeras, negocios, pero es que aquí en el barrio es muchísimo más. En el colegio había un verdadero problema de movilidad de profesores. O sea, que aquí, por el sistema que hay, que sería también muy largo explicar,
no había, lo están intentando mejorar, no había un sistema para que la gente vendría de alguna manera sabiendo dónde venía. Con lo cual, es un problema tremendo luego de cara a lo que es el desarrollo. Movilidad incluso en el personal, en la administración que está al cargo de todos los servicios. También. Es decir, es gente que puede estar muy especializada, pero que en cuanto puede se marcha a otro sitio porque este es un destino más conflictivo, este es un destino... Bueno, es una cosa... Hay que quererlo. Sí. Eso es. Había comentado Nuria el tema de que... Bueno, pues sí, ya lo habéis dicho todo. El tema de los problemas, las dificultades en nuestro proceso. El tema de seguridad, percepción de seguridad. Cómo la gente vive esos problemas como lo más importante. Y el resto no es que le dé igual, por supuesto que no. Pero es lo que siempre sale en todas las... ¿no? Nosotros ahora estamos elaborando el siguiente plan porque el de la experiencia de Osefisuna acabó el año pasado y nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con el tema de la seguridad, nos encontramos con el tema de la limpieza, nos encontramos con el tema de la accesibilidad y nos encontramos con un mantra de hace mucho tiempo, que es decir, no me contéis historias, resolverme el problema que tengo en mi portal, en mi acera, en mi lado. O sea, no queremos más diagnósticos, no queremos más... sin más, yo es que me he sentido reflejado en muchas de las cosas que ha dicho Lluís y Laia y no quisiera tampoco repetir. Prefiero que vamos al debate o las preguntas y a ver si así podemos sacar más cosas. Vamos a las preguntas. De momento sí que permitirme un mensaje interno a la organización. De momento no me están llegando por la vía de organización, pero sí que veo una pregunta que nos formula Carlos Carroza Sandaño, que nos dice, ¿en los barrios con bajo nivel adquisitivo existen experiencias con monedas sociales? No sé si en vuestro caso las ha habido o tenéis constancia de algún sitio donde se hayan aplicado. Sí, aquí en Bilbao se está poniendo en marcha ahora. Ahora mismo. Sí, sí. Es un proyecto que vamos, que yo vamos, tengo noticia de él desde hace 20 días, como mucho, y que ha recibido una subvención del propio ayuntamiento del área de desarrollo económico y promoción. Entonces no puedo decir mucho porque acabo de empezar, ¿eh? A través internamente, a través de la escuela, podría poner un poco los enlaces, porque tampoco me he podido meter a fondo para ver exactamente, ¿no? Es un poco una red de empresas, de particulares, es una especie como de cooperativa que luego van intercambiando con una especie de moneda ficticia, vamos a decir, ¿no? Todos sus bienes y sus artículos, ¿no? Entre la empresa, los comercios, los particulares, ¿no? Pero que no me he podido meter en ello, pero aquí sí hay una experiencia, aquí en Bilbao, completamente. Uh-huh. Y además me suena que es algo que también se ha desarrollado en algún otro territorio, ¿eh? Paso la experiencia, ¿vale? No sé si Laia le decía que sí. Bueno, puedo explicar, no en el Prat, pero cuando estuve en Barcelona se implementó la experiencia en 10 barrios del Besós, ¿no? Que es también una franja de barrios vulnerables, y se implementó la experiencia de lo que llamamos el PIMAINCOM, ¿no? Que de un ingreso básico, donde se incorporó también una moneda, ¿eh? Que era el REC, ¿no? Del Recomtal, ¿no? se generó esta moneda, pero formaba parte de un experimento mayor, ¿no? Que era de cómo transformaba o qué tipo de política, ¿no? Era más exitosa a nivel de mejora y de cambio social, de apoyo a la autonomía de las familias, y íbamos experimentando, ¿no? A partir de esa renta, ¿no? Pues había familias que participaban en un proyecto de inserción laboral o plan de ocupación, otras que no había ningún condicionamiento concreto, otras que se vinculaban a un tema de participación comunitaria, y una parte de esa renta se inyectaba con una moneda ciudadana. Hay varios temas, ¿eh? O sea, porque la evaluación de este proyecto, ¿no? Tenía varias mediciones, ¿no? Indicadores. Es verdad que la inyección de una moneda local para una franja donde el comercio estaba muy frágil y muy débil benefició, pero necesita también muchísima energía y de acompañamiento, porque al final es un tejido comercial frágil que difícilmente también se puede acoger a cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que requiere también esa moneda. Y es verdad que se necesita una masa crítica importante,
¿no? Yo creo, para que sea éxito y tenga un impacto la moneda, una moneda social. Es decir, en el caso del municipio donde estoy ahora, yo no me lo plantearía para un barrio, ¿no? O sea, para un barrio de 7.000 habitantes no tiene mucho sentido, porque el volumen de energía, recursos, creatividad jurídica que requiere implantar una moneda de ese estilo no te genera un buen balance a nivel, ¿no?, de solo 7.000, sino podríamos hacer una moneda a nivel de toda la ciudad, ¿no? Para un tema de, pues, comprar en el propio municipio, ¿no? Fomentar el comercio local, dinamizar, ¿no?, también. Y yo creo que lo más, o sea, y lo aconsejable es que haya una parte de inyección que puede tener que ver con los apoyos de, pues, rentas, ¿no?, o subvenciones, ¿no?, o apoyos de urgencia, que es lo que podemos dar desde servicios sociales, pero que hay una parte que debería venir también de una inyección no vinculada a la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que la moneda tenga también un componente normalizador e inclusivo, ¿no?, y por tanto se pueda inyectar desde el ayuntamiento moneda no solo vinculada a personas vulnerables, sino al conjunto de la población, ¿no?, a nivel de que circule de una manera lo más normalizada posible. Así, pues, resumidamente, ¿eh?, porque hay muchas cosas. Por tanto, Carlos, ya has visto experiencias en Bilbao, experiencias en Barcelona. El mismo Carlos nos hacía otra pregunta. No sé si entiendo exactamente el sentido que nos decía, ¿eh?, pero nos dice, leo literalmente, sobre el tema de participación de las comunidades, ¿existe una consideración como objetivo con indicadores? Si podrían nombrar algunas estrategias. Bueno, yo puedo explicar la experiencia. Teníamos que hacer un proyecto de remodelación de todas las calles de Blocks Florida, y lo que hicimos fue reuniones comunidad por comunidad del equipo del Plan Integral, juntamente con el servicio de mediadores, con el servicio de atención a las comunidades y con Guardia Urbana. Fuimos comunidad a comunidad convocando una asamblea de la comunidad, en la cual participaron aproximadamente un 60% de los vecinos de Blocks Florida, ¿no? Por tanto, la aproximación, intentar aproximarse. Yo creo que la pandemia también nos ha hecho daño en clave participativa. Por ejemplo, nosotros ahora estamos redactando el Plan de Acción 21-30 y la primera parte del Plan de Acción la hemos tenido que hacer a nivel virtual. Obviamente, esto ha limitado mucho la participación de los vecinos y lo hemos notado, y por eso la segunda parte de esta redacción la intentaremos hacer presencial de septiembre a diciembre, ¿no? Pero sí que el hecho de aproximarte tú, el hecho de visitar comunidad por comunidad y reunirte con todos los vecinos que quieran bajar a las reuniones, yo creo que también es un hecho que valoran los vecinos siempre que trates temas de su importancia. Y, por ejemplo, los temas que tratábamos en esas reuniones eran precisamente los temas de seguridad, de convivencia, de ruidos por las noches, etcétera, ¿no? Y eso sí que motivó a los vecinos a participar mucho en esas reuniones. Karma Expósito os agradece vuestras intervenciones y aparte las califica de muy interesantes, todas las experiencias por diferentes contextos, y nos pregunta, en concreto pregunta a Laia Ortiz: la participación ciudadana es un gran reto, dice. ¿Cómo se favorece la toma de decisiones por parte de la ciudadanía con diferentes capacidades y desigual oportunidades? Bueno, yo creo que Luis lo estaba comentando, ¿eh? Yo creo que un tema es también empezar la participación, ¿no?, ya desde un nivel previo, ¿no? No es desde lo que se nos ocurre al ayuntamiento, entonces vamos a preguntar, sino también tener una escucha activa, ¿no?, de dónde están las demandas o las preocupaciones. Quiero decir, luego se podrá preguntar cómo se quiere hacer eso, ¿no? Pero yo creo que hay un previo que, en dispositivos como los que tenemos en San Cosme, es decir, el hecho de tener un equipo de proximidad que está en la calle, que está en las escaleras de vecinos, ¿no?, que acompaña, quiere decir que eso nos nutre de una cantidad de información brutal, de no solo de la entidad o la asociación de vecinos que canaliza, ¿no?, esa representatividad, sino que solo con tener, ¿no?, pues 15 personas que interactúan con diferentes franjas de edad y con diferentes perfiles de la población del barrio,
eso ya nos puede dar un input. Entonces sí que hacemos ese ejercicio de decir, oye, y ¿no? en este tema, ¿cómo lo articulamos? Y que los profesionales ¿no? tengan la escucha activa. Por ejemplo, el proceso de transformación de una de las calles que vamos a hacer nace de la acumulación también de quejas. Luego hemos hecho un proceso participativo de cómo se quiere esa calle, ¿no? Y se ha hecho digital, pero también lo que hicimos es coger papel, ¿no? y lápiz, aunque hubiera COVID y tal, y lo pudiera y hacer un buzoneo, es decir, que le llegue a todo el mundo y facilitar que también esa parte de analógica, ¿no? pueda participar. Incluso tenemos un plan de ocupación de vinculada al barrio, ¿no? que también la utilizamos pues, para poder hacer preguntas o encuestas rápidas, ¿no? pues, lo que pueda pasar en una zona, ir a preguntar. Pero sí que es verdad que no es una población, una parte que esté acostumbrada. Ahora que hemos hecho, por ejemplo, el plan local de infancia, ¿no? Pues hemos hecho un proceso muy en profundidad y sabíamos que si solo íbamos a una parte de las AMPAs o la parte más organizada de la comunidad educativa, dejábamos a una parte fuera, ¿no? especialmente la más vulnerable. Bueno, pues fuimos al centro abierto, fuimos también con la comunidad gitana, ¿no? que está también más segregada en una zona del barrio, preguntando a los niños y niñas, ¿no? pues cómo, ¿no? cómo veían la ciudad. Estaban estupefactos de que, ¿y por qué me lo pregunto? O sea, que alguien les preguntara algo. O sea, no quiero decir que también es verdad que hemos de hacer ese ejercicio de ser muy proactivos y creativos, ¿no? No hagamos siempre lo mismo, intentemos llegar, ¿no? Donde, y porque además tiene un efecto pedagógico, ¿no? Porque si a un niño le preguntas y se queda tan sorprendido, pero también se percibe como ciudadano por primera vez, ¿no? Cuando le preguntas, ¿no? y cree que puede opinar sobre lo que pasa, ¿no? Entonces también hay un cambio en la relación con su entorno y con su ayuntamiento en este caso. No os puedo decir quién pregunta porque, bueno, son cosas estas de la virtualidad, me sale como oficina de Barris. Nos dicen, no es la primera vez que se habla en Cataluña de la necesidad de intervenir en las zonas de segregación urbana. Aún así, gracias por compartir las experiencias porque ayuda a tener un poco de perspectiva. Gracias a la disposición de datos, contactos entre profesionales y elementos de coordinación, apreciamos que muchos de los procesos de segregación y vulnerabilidad se están acelerando. Cada vez es más visible la dualización social de las ciudades y los procesos de concentración. Vemos cómo los factores macro impactan de pleno en los barrios, agraviando más la situación. Vemos que el efecto de Barcelona y grandes municipios están generando dinámica de expulsión-concentración, pero da la sensación que cada municipio o plan hace lo que buenamente pueda. ¿Tenemos algún modelo global de actuación ahora en Cataluña? No. Que sepamos, no. No. Como mínimo no estamos informados. Yo no puedo responder porque es una pregunta muy de Cataluña, lógicamente, pero antes cuando comentaba Nuria el tema de las dificultades en estos barrios con estas características comunes, sí que yo voy a dejar una cosa en el tintero y es como muchas veces en los ayuntamientos no puedo hablar, pero en otras administraciones territoriales la dimensión del barrio no existe. A veces no existe ni la del municipio, es decir, plantear ideas, plantear cosas, buscar financiaciones que no sean las habituales, yendo desde la perspectiva del barrio, es tremendamente complicado. Aparte ya de lo que puede ser la complicación normal, que antes también se ha hablado, una coordinación de una integralidad cuando hay competencias que se van solapando, ¿no? Aquí, desde hace 2 años en Euskadi, tenemos una cartera de servicios sociales y afortunadamente está más o menos delimitado el campo de la parte social que corresponde a cada administración. Lo cual no quiere decir que hay competencias que son más compartidas y que muchas veces ir a la Diputación Foral de Vizcaya a hablar de barrio te miran como un marciano, ¿no? que sus planteamientos son otros, ¿no? Son más generales, más de territorio, más de, bueno, también aquí es un poco especial, porque aquí las diputaciones, el hecho de que, parece una tontería también, el hecho de que sean las que recaudan todos los impuestos,
tiene también otra virtualidad de cara a lo que es a un funcionamiento, ¿no? Porque de hecho aquí, por resumir en tres partes, quiero decir, aquí las diputaciones recaudan impuestos y se encargan de las infraestructuras urbanas de carreteras y de unas ciertas competencias muy importantes de acción social. No tienen más competencia, ¿eh? Las otras pueden ser un poco residuales y tienen su departamento de igualdad, de promoción económica, pero eso ya recae en ayuntamientos y en el gobierno vasco. No, bueno, yo creo que por parte de Generalitat no conocemos estrategia. De todas maneras, celebramos que la Diputación de Barcelona, con este nuevo proyecto de barrios y comunidad, de motores de transformación social, entendemos que no solamente va a apoyar a diversos barrios de distintos municipios, sino que yo creo que valdría la pena que se aprovechara para que intercambiáramos estrategias, ¿no? Los distintos barrios que vamos a optar a esa financiación y ese programa, ¿no? Yo creo que sería interesante que, además de la financiación, también este proyecto creara una cierta estrategia conjunta, aunque sea entre iguales, ¿no? Entre ayuntamientos que van a disfrutar de este programa. Yo diría, sí, molt breu, ¿eh? Yo diría, bueno, no existe, lamentablemente, porque una cosa es esa lógica de la proximidad, la dinamización comunitaria, pero cuando hacemos planes estratégicos, ¿no? Para mí es fundamental que grandes departamentos de la Generalitat puedan tener esa visión de barrio, ¿no? Y si esto fuera replicable, podrían crear también estructuras más flexibles, ¿no? Y con esa mirada de la diversidad desde los departamentos de educación, por ejemplo. Ahora se han reactivado los planes educativos de entorno después de 11 años paralizados, ¿no? Pero este era un instrumento fundamental para trabajar conjuntamente. Pero luego podemos decir, bueno, si salud se articula, ¿no? Desde esa dimensión de salud de barrio comunitaria, ¿no? Y da esos instrumentos, eso quiere decir también una planificación. Por no hablar de la agencia, ¿no? Todos los barrios que somos de antiguos barrios Adigsa, ¿no? Pues de la agencia de vivienda. Claro, o sea, el no trabajar desde la proximidad ese parque de vivienda que lo condiciona todo en el barrio y que queda tan lejos, ¿no? En la Generalitat, no tener esa dimensión de barrio, realmente nos hace a nosotros un trabajo muy, 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 muy arduo y muy, muy, muy complicado. Y un tema, por ejemplo, fundamental. Yo creo que el tema de la seguridad, el tener Mossos de proximidad en barrios, donde acaba siendo uno de los retos principales para introducir también lo que es la policía social, ¿no? O sea, la policía asistencial en una de sus funciones, por ejemplo, es otro tema clave. Quiero decir, sería tan importante poder tener un proyecto de barrios a nivel catalán, ¿no? Para dar también una flexibilidad en la actuación de los departamentos. De hecho, lo hubo con la ley de barrios en su momento, y los planes integrales, hubo esa apuesta, ¿no? Y ese impulso. Y yo creo que, bueno, yo participé desde el otro punto de vista, desde el punto de vista asociativo, en uno de los primeros, que fue el plan integral de Coimbra-Torrassa, ¿no? Desde esa visión asociativa, pero viví todo lo que era el impulso y del gobierno de Cataluña en esos planes integrales que además ayudaban también a tener una visión global, una estrategia global de país, ¿no? Invertir en aquellas zonas, en aquellos barrios que realmente necesitan un impulso, ¿no? Que los ayuntamientos solos no van a poder transformar definitivamente esas vulnerabilidades, sino que necesitan, como decía la Laia, la apuesta de todos los departamentos de la Generalitat alineados con los municipios para tirar adelante, dar la vuelta a esos barrios. Muchas gracias. Yo os decía que nos formulaba la pregunta a una oficina de barris. Me aclaran que es la oficina de barris de l'Ajuntament de Mataró. Por tanto, una salutación a la capital de la comarca del Maresme. Desde aquí, gracias por la pregunta. Y tenemos otra que nos la formula Marina Pons. Os da las gracias por las explicaciones y dice que son muy interesantes los proyectos. Y pregunta, ¿qué papel pueden tener los equipamientos municipales en proyectos de este tipo? Hemos hablado de escuelas antes, ahora entiendo que nos preguntaría por el resto de equipamientos municipales. Pues
Claro, depende del tipo de equipamiento, pero yo creo que es fundamental. Y precisamente en estos barrios es... O sea, el equipamiento municipal amplía el patrimonio, ¿no? De una población que tiene, que tiene un poco patrimonio o ninguno, ¿no? Y entonces el hecho de tener equipamientos que no solo de ampliar, ¿no?, lo que sean espacios de calidad, ¿no?, y entornos de calidad, generan dinámicas de vínculo, que también es con lo principal. Es decir, nosotros cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, ¿no?, desde la intervención social y comunitaria, bueno, pues garantizando cobertura de necesidades, pero garantizando vínculos comunitarios, ¿no?, y relaciones. Y eso se puede hacer fundamentalmente si hay espacios de encuentro. Un espacio de encuentro puede ser, pues, un centro cívico comunitario, puede ser una escuela que abra todo el día, ¿no?, y acoja también a las familias, como hablaba también el Luis, ¿no?, respecto a los proyectos educativos, una biblioteca con una programación, ¿no?, que sea también punto de encuentro, es decir, un gimnasio con esa vocación comunitaria. Es decir, yo creo que la cantidad, ¿no?, de proyectos, ¿no?, y de transformación que pueda generar un equipamiento es muy importante. Si no, lo dejamos en cuatro paredes, es decir, hay que llenarlo de vida, hay que hacer proyectos pensados con la, ¿no?, que la ciudadanía se los haga suyos, ¿no? No solo proyectados desde arriba, ¿no?, yo decido, sino a ver qué puede fluir, incluso incorporar un poco de gestión propia colectiva, ¿no?, en esa línea de dar también la responsabilidad a la comunidad en proyectos de barrio. Pero yo creo que son fundamentales. No, yo lo que, cuando antes decía que lo importante, no sé si lo he dicho o no, igual me lo he saltado el guión inicial, ¿eh?, pero que lo más importante de un plan integral, en este caso el nuestro, no es tanto hacer cosas o situar servicios en el barrio, sino es crear plataformas y músculo asociativo, espacios donde la ciudadanía se incorpore, se relacione y cree lazos y cohesión social. Y en ese sentido yo creo que los centros, los equipamientos municipales, centros culturales, bibliotecas, mercado, etcétera, tienen que tener esa visión y ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros al principio, hace 3 años, convocábamos a la gente a reuniones del plan integral y venía la gente. Ahora, afortunadamente, la gente se ha situado en las diversas plataformas creadas. Pues hay 30 vecinos que están como voluntarios renovando un parque, un antiguo vertedero que ahora es un parque. Hay otros vecinos que ya participan en la Escuela de Vida, otros que participan en el SPLAI. O sea, la idea es que todos los elementos, sean por parte de entidades o sean equipamientos municipales, se conviertan en plataformas de participación y de transformación social del barrio y que creen cuadros, personas que van a evitar precisamente lo que nos pasó en el 2007, que el barrio cayó en picado porque no tenía un tejido asociativo que lo sustentara. Yo creo que eso es importante. Yo, en contestación a la pregunta, me parece que es fundamental, en estos barrios sobre todo, en todos, ¿eh? Yo creo que eso tampoco habría que distinguir barrios vulnerables de barrios que no lo sean, pero que es fundamental tener redes de equipamientos que estén al servicio de la ciudadanía, con proyectos comunitarios que atiendan a las verdaderas necesidades. Aquí, en estos barrios, yo creo que no podemos quejarnos para nada. De hecho, hasta en un momento dado, se fomentó la creación de equipamientos con dinero público, donde se creaban redes comunitarias de carácter asociativo. Además, no con pocos miles de euros, ¿eh?, pensando que eso sería una mejor manera de integrar ambas cosas, ¿no? Integrar lo que es la necesidad de un equipamiento donde se puedan desarrollar una serie de actuaciones, actividades, proyectos, pero que no sea un espacio exclusivamente municipal, que no sea un espacio que pueda estar vinculado a una red de servicios que tienen todos los barrios, ¿no? Y aquí funciona. Hay otra cosa que también aquí se ha trabajado mucho y es fundamental en esta parte, y es la interrelación entre esos equipamientos. Aquí hay un proyecto de la parte asociativa, ese proyecto no surgió del ámbito municipal o del ámbito público, que se llama Red de Cambio de Espacios, que venía a ser una especie como un banco del tiempo
pero con espacios que hay en el barrio, para gente pueda, consultando una lista de todos los espacios privados o públicos que se han podido también unir, poder saber qué disponibilidad tiene de esos espacios para sus necesidades de reuniones, de lo que sea, ¿no? Y a mí me parece que vamos, es una cosa muy, muy importante y desde donde se puede hacer una labor bastante, bastante importante, valga la redundancia. Es la 1:30, es la hora que nos habíamos propuesto a terminar. De todas maneras, acabo de entrar ahora mismo una pregunta, si me permitís 5 minutos, la formulo con el ruego de que me la contestéis rápidamente. Nos la formula también Marina Pons y nos dice, ¿qué expectativas tenéis con las famosas ayudas Next Generation? Más allá de la posibilidad de intervenir en urbanismo o vivienda, ¿de qué manera se podría aprovechar? Bueno, nosotros tenemos un gran proyecto que es convertir la segunda planta del mercado de la Florida en un centro de innovación tecnológica que ayude a salir del analfabetismo digital a la mayoría de la población del barrio, ¿no? En el sentido de, bueno, que sea un elemento dinamizador, modernizador y que dinamice todo el barrio, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que no sabemos, evidentemente, supongo que tendrá su financiación y está pendiente de estos fondos, igual que otros fondos más de tipo urbanístico, como decía la Laia antes, de mejora de façanas, etcétera, ¿no? Que tenemos pendiente. Bueno, yo creo que uno de los problemas de los Next Generation, ¿no?, es ese tema de ritmo, ¿no?, de gastar en poco tiempo, con lo cual estará muy vinculado a la inversión pura y dura, ¿no?, y que nos permitirá poco invertir en personas. Pero bueno, nosotros en San Cosme sí que hemos preparado tema vinculado a la rehabilitación integral, ¿no?, tanto en temas de digitalización, ¿no?, tema 5G, etcétera, en el propio barrio, pero otro también para que sea un barrio, una comunidad de energía local, ¿no?, aprovechar todos los techos, ¿no?, de San Cosme a nivel solar y generar también un barrio de cero emisiones. Pero también querríamos la rehabilitación integral de un equipamiento del barrio, ¿no?, como es un equipamiento cívico que ahora mismo no está pensado precisamente para que sea funcional, ni de fácil acceso, ni usado en ese sentido. Pero ves, nos obliga mucho a pensar en esa clave, ¿no?, en esa clave inversora, por el volumen y en cómo van a llegar, ¿no? Y yo creo que ese es el hándicap que tenemos. Uh-huh. Javier. Por mi parte, desconozco, quiero decir, es algo que no está residenciado en lo que es el círculo al que yo manejo. Sé que el Ayuntamiento de Bilbao tendrá sus previsiones. Quizás lo que decía Laia, por temas de inversión, posiblemente aquí no llegue mucho. Se nos cayó un proyecto, antes lo he dicho en una palabra, se nos cayó un proyecto durante el plan último, el plan de Xokizuna, que era la creación aquí, en torno a una plaza histórica en el barrio, de un polo de economía social y solidaria. Se pidieron ayudas a la Unión Europea para el tema de proyectos innovadores, pero no lo concedieron. Y desconozco, no os puedo dar datos, ya lo siento. No, seguro que Marina ya se ha hecho una idea con lo que nos han contado Laia y Luis. Es hora de terminar. Si me permiten, a mí me gustaría resumir un poco algunas de las ideas que habéis ido aportando durante esta 1:30 aproximadamente. Me quedo con esta importancia de combinar el macro y el micro, por trabajar con planes estratégicos y a la hora de hacer frente a las necesidades más cotidianas que van llegando. También una segunda idea que habéis insistido en diferentes aspectos es este trabajo integrado, integral, para hacer frente a la complejidad, la superación de vulnerabilidades, enriqueciendo la cohesión social y la red asociativa, la necesidad también de políticas transversales. Insistíais, me ha parecido, en esta necesaria colaboración también entre administraciones a la hora de tirar los proyectos adelante y también esas sinergias con las diferentes entidades. Apuntabais también este conflicto y equilibrio a la vez necesario entre planificación, pero flexibilidad, intervención, pero también apoderamiento, esta polivalencia en la que insistía Laia durante su intervención. También la intervención
intervención comunitaria, intercultural, la participación ciudadana y esta idea de co-creación que habéis apuntado. Y también este eslogan de Javier, ¿no? Que el ladrillo también es social. Esta combinación que la IA decía, hombre, sí, ladrillo, pero sobre todo tener en cuenta a las personas. Y finalmente, entre otras cosas, hemos hablado de la importancia de la seguridad, de esta transversalidad, de esta presencia de la pobreza que está constantemente en vuestra cabeza y en todos los proyectos a los que tiráis adelante. Y esta movilidad, pues, que a veces dificulta, ¿no?, consolidar la tarea que se está ejerciendo durante muchos años. Javier Rojo, Eskarrikasku, ha sido un auténtico placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Laia, Lluís, moltíssimes gràcies també per la vostra participació i per compartir totes aquestes experiències. Gràcies també a les aproximadament 58 persones que ens han estat seguint durant tota la sessió i, si m'ho permeteu, també moltíssimes gràcies a tots els tècnics que han fet possible aquesta sessió, tant als tècnics organitzadors com als tècnics informàtics que ens han estat assistint durant tota la sessió. Que tingueu una molt bona tarda i que vagi molt bé la resta d'aquesta escola, d'aquesta 30a edició de l'Escola d'Estiu.